ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Ya tu pecho rebosa, con su paz ya tu pecho rebosa. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Primeros los hijos del suelo, que soberbio el Pichincha decora, y aclamaron por siempre señor, divertieron su sangre por ti. Dios miró y secó el pueblo pasó, y esa sangre fue eternamente fecundo de otros medios que tomó los hombres. Patria, mil veces, papá.
Buenos días, profesora. Voy a decir mi poema. Del cielo cayó una rosa. Mi mamita la cogió. Se la puso en la cabecita. Y qué linda la quedó. Gracias. Gracias. Mamita, cuánto te quiero. Te lo he dicho mil veces, solo con besos. Yo hoy es tu día y rompo el silencio. Te quiero, mamita. Así hasta el cielo. Gracias. Estudiante. Les quiero contar un cuento para que estén protegidos en la casa. Y este cuento son de los tres chanchitos. Y les voy a contar el cuento. Había una vez un chanchito que hizo su casa de paja. Y el lobo fue y le destruyó la casita de paja al chanchito. Le sopló y le sopló. Y la casa le derrumbó. Después fue a la casa de madera. Corrió tan rápido para no que el chan,
no ese lobo se lo coma. Y después se quedó ahí en la casa porque si no se lo iba a comer. Y después tocó la puerta y le habló: ábreme la puerta, si no te comeré. Y le sopló y le sopló y la casa le rumbó. Corrieron, corrieron tan rápidamente para que no se lo comiera. Después fue a la casa de Tralillos y se quedaron ahí. Pero tocó la puerta y le dijo: ¡pum, pum, pum! Ábreme la puerta, si no tu casa derrumbaré. Sopló y sopló y la casa no le rumbó. Después fue por la chimenea y se quemó porque le pusieron agua caliente. Espero que les haya gustado, cuídense y espero que se queden en casa porque coronavirus está en malos problemas. Estoy en la unidad educativa 9 de diciembre. Estoy en quinto año paralelo A. Y vengo aquí con unos amorfinos. Del cielo cae una rosa. Mi mamita la cogió. Se la puso en la cabeza y qué bonita le quedó. En el fondo del mar suspiraba un pejebargue. Y en el suspiro decía: no hay amor como el de una madre. En el fondo del mar hay un pañuelo tendido. En cada punta lleva su nombre y en el medio su apellido. Allá arriba en esa loma hay un palo colorado en donde tiendo mi sombrero cuando estoy enamorado. Yo soy el trigue pintado de las pintas menuditas. Yo soy el que me enamoro de las muchachas más bonitas. Escuela 9 de diciembre, aquella es mi pasión y mi licenciada me enseña con amor. Gracias. Chachicuna, Machicuna, Ñucasuti, Doménica Alvear. Hoy vengo en representación de sexto año a dar lectura a un acróstico por el aniversario de la escuela. Es verdad que el universo se achica al aprender, con tus clases, versos, un examen resolver, ejercicios, gramática, lenguaje, matemáticas, una aventura resolver. Valle. Esperanza, tú con tus estudios. Bien, dicen buenos días, director. Buenos días a todo el plantel educativo. Aquí les enseño mi maqueta sobre mi escuelita. Aquí tenemos el portón, los jardines. Aquí está la cancha de boli, que es una de las evoluciones de la escuela que no estaba cuando yo entré. Esta aula no estaba cuando yo entré, pero esto es trabajo duro de los profesores y unos trabajadores. Este es el garaje donde podemos poner los autos, donde se pueden poner motos, bicicletas y los carros. Esta es una de las evoluciones de la escuela porque no estaba cuando yo recién entré y me gustó la idea. Acá está nuestro barranco, que tiene un pequeño arroyo y es una gran extensión de vida verde, donde podemos encontrar diferentes animales y diferentes plantas. Aquí me tomé el atrevimiento de tomarle unas fotos a nuestros profesores, porque están en fiesta y así vamos a estar cuando nos reencontremos. Para finalizar, quería acotar con dos frases. La primera: el que abre la puerta de una escuela, cierra la de una prisión. Bueno, la segunda frase: que aquellos que educan bien a los niños merecen más honores que sus propios padres, ya que aquellos solo les dieron la vida y estos el arte de vivir bien. Bueno, pues mi nombre es Debbie Vera. Esta fue mi maqueta, yo represento a séptimo año
y muchas bendiciones, cuídense y espero que les guste. Buenos días con todos, mi nombre es Vanessa Brigile Ruiz, represento el octavo año de básica. Logra nuestra prestigiosa institución en su aniversario. El relato policial, el homicidio. Un joven pasaba todos los días frente a una casa, en cuyo balcón una mujer bellísima leía un libro. La mujer jamás le dedicó una mirada. Cierta vez, el joven oyó en la tienda a dos clientes que hablaban de aquella mujer. Decían que vivía sola y era muy rica, que guardaba mucho dinero y joyas en su casa. El joven decidió ingresar sigilosamente una noche con cuchillo y linterna en mano. Al escuchar un ruido, la mujer se despertó y empezó a gritar. El joven se asustó y terminó matando a la mujer. Huyó del hogar y no pudo robar nada de la casa. Pensó que nadie podría vincularlo con la muerte. Al día siguiente, entró en la tienda y la policía lo detuvo. Muy nervioso, confesó todo lo ocurrido. Después se enteró que la mujer llevaba un diario íntimo en el que había escrito que el joven vendedor de la esquina, buen mozo y de ojos bellos, era su amante y que esa noche lo visitaría. Eso fue lo que la policía usó como prueba para detener al chico. Muchas gracias por su atención. Buenos días, licenciada. Hoy día yo voy a hablar sobre el poema titulado Como a mi colegio querido. Saliendo del kinder, un día te vi. Emocionado me dije, qué lindo colegio. Yo quiero estudiar ahí. Ahora eres parte de mi vida. Me educas, aprendo, me divierto y disfruto estar aquí cada momento. Yo, Said Chimbo, siento mucho orgullo por mi colegio. Prometo cuidarte mucho porque al estudiar tengo el privilegio. Te agradezco también el esfuerzo de mis maestros, por el cariño, la sabiduría y la comprensión. Por eso lo llevo en mi corazón. Cariño, fraternidad, progreso, libertad y justicia es el lema de mi colegio. Palabras sabias que acompañan mi vida y que serán mis más gratos recuerdos. Gracias. ¿Quién es maestro? Sabe que su misión es delicada, pues con sus manos debe moldear la personalidad del mundo. Con ustedes, el poema Maestrita del Pueblo, autor Abraham Rivera Sandoval. Este poema trata de la conversación entre un padre y su hija, y el padre extrañado le dice así: ¡Ya te dije que no! ¡Y tus caprichos no acepto! Aunque me dejes de hablar, aunque te sientas molesta, y aunque me hagas sentimiento, mi permiso no he de darte. Antes, te lleno de cuero. Tanto dinero gastado, tanto esfuerzo, tanto estudio, que la primaria, la secundaria, tanta hablada de tu parte con todos tus compañeros, diciendo que serías médico, contadora, política o ingeniera. Y ahora estás como chiflada o loca te estás volviendo. Me sales como gran boba con la idea de ser maestra. ¿Qué no te da vergüenza rebajarte tan feo? ¿No te da pena bajar a tal empleo? Maestra, ¡qué gran cosa! ¡Qué dignidad! ¡Qué importancia! ¡Qué porvenir! ¡Qué talento! Maestrito, un torpe bueno para nada, haragán irresponsable, vago majadero, un flojo al que solo le gusta ganar dinero y dinero, sin importarle los niños ni el magisterio. A ver, explíqueme, licenciada, ¿qué va a enseñarle a los niños? ¿Cómo va a dar sus clases a los de primero si no sabe ni contar, ni jugar, ni estar contenta? No sabe del trato amable y mucho menos contar un cuento. Y sabe más o menos vestir de cirquera. ¿Qué maestra ni qué ocho cuartos? No quiero que seas maestra. Antes te llevo al campo para que seas jornalera, para que el sol te dé el lomo y te pongas dura y fuerte.
Sí, así me dijo mi padre. Y yo, que mucho lo quiero, bajé mi frente y salí diciéndole: estoy de acuerdo, haré lo que usted me diga, en verdad se lo prometo. Pero, por favor, ya no esté enojado, pues le hace daño y me apena. Salí a la calle, vagué por los parques y los huertos, por los jardines, la placita, la iglesia y el colegio. Miré a los jornaleros cansados, sudorosos y sin aliento, poniendo sobre un papel la huella de su dedo. También vi a las mujeres descalzas, cargando leña del cerro, y vi niños, muchos niños hurgando en los basureros. Recogí desesperada a esta gente de mi pueblo, a esta gente sin fortuna, ni redención ni consuelo. Los metí en mi corazón, en mis entrañas, en mi cerebro. Les di patria de mi conciencia y me confundí con ellos. Entre estos niños enfermos, miré y pensé que eran angelitos despreciados del cielo. Miré que no tenían alas, los miré casi sin cuerpo, ángeles sin hogar, sin virgen, mi Padre Nuestro. Y pensé, si me aferro a la idea de ser médico, contadora, política o ingeniera, ¿cómo podría despertar la conciencia de mi pueblo? ¿En qué les favorecería que yo lograra otro empleo? Sin justicia, ni amor, ni palabras de consuelo, podría darles y ofrecerles para calmar sus tormentos. Entonces, volví a mi hogar. Todo lo tenía resuelto. Llamé a mi padre y le dije: yo a usted mucho lo respeto, comprendo sus sacrificios, sé de sus ansias y sus sueños, pero hoy quiero que me escuche, por favor, solo un momento. Si quiere que sea feliz, si quiere que le sirva a mi pueblo, si quiere que colabore para mejorar mi Ecuador querido, si usted quiere que mi vida la dedique a lo que quiero, deje, Padre, que yo tenga la profesión con la que sueño. Deje que con mi vocación se tornen clases y recreos. Deje que sea lección de cariño, que sea canto, que sea verso. Deje que sea lucero con la luz del alfabeto, que sea manantial, que es para saciar la sed del pueblo. Deme permiso, le ruego, para sembrar esperanzas, para apuntar anhelos. Deje que forme escuelas, escuela a los cuatro vientos, escuelas llenas de libertad, donde haya luz y contentos. Deje, Padre, que yo sea maestrita de pueblo. Deje que forme programas justos, que trace caminos nuevos. Deje que siembre la miel, que propicie el vuelo de esas águilas que no parecen tener alas ni aliento. Si ya mi hermano es médico y el mayor es ingeniero, ¿por qué no permite usted que yo me torne maestra? Si ellos en su ingratitud me han formado un mundo nuevo lleno de explotación, de egoísmo, de lujos y dinero. Si hasta de ustedes se han olvidado, ¿por qué ni por caridad lo atienden cuando está enfermo? Mi padre quedó pensando, y después de un gran silencio me abrazó y me dijo: sí, muchacha, te comprendo. Anda, hija mía, ve y lucha. Yo sé que traerás cosas logradas con fe y empeño. Cuando vuelvas, hija mía, vamos a estar todos contentos y se llenará la casa con tu amor y tus pequeños. Anda, hija mía, vete ya, que si aquí no me encuentras, tendrás el consuelo de volver a esta tu casa, de regresar a tu pueblo. Yo sé que vendrás por verme, tú vendrás por este viejo y querrás con todo el alma enseñarme el alfabeto. Anda, hija mía, vete ya,
te espera el Ecuador con todo tu esfuerzo. Te espera el hombre ignorante y los niños descoloridos. Anda, hija mía, vete ya, que si de momento muero, con orgullo gritaré, mi hija, es maestrita de pueblo. Gracias.